Podemos dar inicio, ingenieros. Bueno, uh, muy buenas tardes a todos ustedes y quiero agradecer al capítulo de ingeniería geológica del colegio de ingenieros del Perú por darme esta oportunidad de presentarles una un avance digamos por eso estamos este poniendo en el título evolución estructural de los Andes del Perú central es una aproximación ah, el presente trabajo como lo venimos diciendo se centra en el Perú central digamos en una transecta que va desde la costa hacia el subandino. Entonces vamos a cortar diferentes este, rocas de diferentes edades, especialmente en lo referente a la cordillera occidental, el altiplano disectado y la cordillera oriental, bajándonos un poco al subandino. Queremos más o menos, de acuerdo a la estratigrafía, al estilo estructural, más o menos esbozar qué edad tienen estas estructuras y cómo es la cordillera de los Andes a esta latitud. Bien. Uh, tenemos un contenido más o menos de que viene a ser la introducción, que bueno, ya lo hemos iniciado. Un poco de trabajos anteriores que siempre vale recordar y agradecer a todos los que han estudiado esta parte: la cordillera occidental, su estratigrafía, su estilo estructural, la cordillera oriental, también su estratigrafía, su estilo estructural. Y bueno, puse conclusión, pero realmente un trabajo nunca se concluye, siempre queda abierto a lo. Bien, eh, esto es un mapa archiconocido por todos ustedes, bueno, por todos nosotros los geólogos, es el de François Megar. Eh, tenemos ahí, bueno, la, a grandes rasgos, el estilo morfoestructural, digamos, de la cordillera occidental, el altiplano disectado y la cordillera, perdón, acá la cordillera oriental, me equivoqué, ¿no? es un poco error mío. Bien, uh, vayamos con la estratigrafía de esta parte del lado occidental, específicamente centrándonos en lo que viene hacia la cordillera occidental nuestra. ¿no? Entonces, aquí tenemos una estratigrafía de más o menos, digamos, hasta 3.000, 4.000 metros de espesor, en los cuales podemos observar unidades estratigráficas que van desde el Jurásico superior hasta el actual, digamos. Muchos de ellos es sin interrupción alguna salvo una que otra que va a una discontinuidad, etcétera. En los cuales podemos reconocer a la formación Ollón, formación Chimú, Santa, Carhuaz, Farrat. Estas últimas, Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat, es lo que nosotros conocemos como el grupo goyerskisga Posteriormente, sobre eso tenemos la formación Parahuanca, el Chulec, el Pariatambo, el Humasha. Muy conocido el Humasha en los últimos años por su filiación más a la minería. El Selendín y por supuesto que al último tenemos a las capas rojas, las capas rojas que realmente es, eh, digamos, el que nos cuenta toda la historia de deformación de la cordillera occidental. Sí, para eso sí es cierto. Bien, vamos entonces, uh, un poquito acá deteniéndonos en esta toma, vamos a ver que el hoyón, ¿qué es el hoyón? El hoyón realmente viene a ser una sucesión sedimentaria que tiene diferentes espesores. Y nosotros nos preguntamos por qué tiene diferentes espesores. Es una, muy simple, es porque realmente uh, es el nivel de despegue para la inversión tectónica de las grandes estructuras que nosotros observamos en la cordillera occidental. ¿Por qué es de nivel de despegue? Nivel jabón también conocido por su contenido de lutitas negras y también carbón, que realmente son jabón para la estructuración de las demás unidades tectónicas. Luego tenemos al chimú. El chimú realmente viene a ser uh, una unidad muy fácilmente conocido por todos nosotros por sus características de arenas, arenas de ortocuarcita de granos eh, que devienen de un ambiente eólico. Ojo, los granos son de ambiente eólico, algunos granos eólicos, pero la unidad misma no es eólica, sino ha retrabajado un ambiente eólico para que nosotros los podamos observar en un ambiente fluvial. Muy bien. El Santa, ¿qué es el Santa? El Santa viene a ser un episodio carbonatado, que es más o menos, ya está señalándonos que viene a ser un episodio transgresivo, conjuntamente con el carguaz. El carguaz comúnmente nosotros podemos decir que viene a ser una unidad, digamos, continental. ¿En sí? No, no es tan continental en sí. Recordemos algo lo que dijo, o lo que, mejor dicho, documentó don Víctor Benavides. Don Víctor Benavides documentó a Monite, a la base del Carguaz. Entonces, eso quiere decir que no es continental. El famoso Valanginite Broy, que, bueno, hoy en día es conocido como el famoso drobo de geiseras. Pero, bueno, además de eso, se siguen encontrando numerosos fósiles en esta unidad estratigráfica, los cuales nos está documentando de que no es una unidad continental, sino más bien viene a ser una unidad, uh, digamos tidal distal en algunos casos. Algo, a ver, nos podemos situar más o menos imaginariamente a lo que es Bangladesh, el que está entre la India y Pakistán. Más o menos eso podría ser la paleogeografía de lo que tiene el, la formación Karwaz. Luego tenemos al Farrat. Este Farrat realmente nos trae bastante problemas. Nos trae bastante problemas porque simplemente nosotros estamos acostumbrados a verlo como una repisa muy marcada que sigue continuo prácticamente en todo el Perú Central o en toda la Sierra Central y también en el norte. Por qué no decir. La confusión es porque el Carhuaz también se va cargando en arenas hacia el norte del Perú, lo cual causa un error porque muchas veces estamos sumando areniscas del Carhuaz que, que están por debajo de la formación Farrat y las adjudicamos al Farrat. Entonces muchas veces algunos autores aumentan el espesor de la formación Farrat. En algunos lugares el Farrat, alguien me podrá decir que no llega ni a 10 metros, 12 metros, 15 metros, pero un, digamos un promedio de 40, 50 metros, podemos decir lo que es así. Muy bien. Luego viene el Pariahuanca. El Pariahuanca es una unidad muy fácilmente reconocible en toda esta región del Perú Central por su color característico que viene a ser un color marrón, color café con bastantes figuras sedimentarias que son de rizaduras de corriente, rizaduras de corriente o laminaciones onduladas. Desde eso nos está diciendo que es un medio de playa, un medio tidal. Hacia el norte, bueno, se va haciendo un poco más marino y entonces ya va a cargándose hacia la parte superior en amonites, que van a marcar la edad albiana inferior. El chule. El chulec es ampliamente conocido en todo el Perú por su color característico. En las fotos aéreas y las imágenes satelitales resalta bastante ese color característico, un beige blanquecino a blanco, digamos, y es lo que nos ayuda fácilmente a poder ubicarlo prácticamente en todos los Andes centrales esta unidad. Otros si estamos en campo son sus características tres barras y su alto contenido en fósiles de bivalvos, de gasterópodos y, ¿por qué no? de cefalópodos. Pariatambo. El paleatamo también es bien problemático este paleatamo. ¿Por qué es problemático este paleatamo? Porque también es un nivel de despegue para la estructuración de parte de la cordillera occidental. Y es justamente su característico. Uh, litología de lutitas negras y margas carbonosas. Entonces, eso es jabón. También es muy ampliamente conocido este pariatambo, ¿por qué? Por el olor fétido. En, en realidad viene a ser uh, una roca madre de hidrocarburos del albiano para toda la margen sur del Tetis. Uh, la misma roca lo vamos a tener en, muchas, en muchos países. Luego viene el Humasha. Este Humasha recién está siendo conocido por todos nosotros. Realmente, antiguamente, bueno, los mapas lo pintaban como. Verde, 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 verde y KRJ. Ya, Cretáceo jumasha. Pero hoy en día, realmente, debido al espesor que tiene, pues fácilmente sobrepasa en el lado occidental los 1300, 1400 metros de espesor, pero no podemos, no podemos seguir con eso. Entonces, ¿qué es lo que ha dado lugar a esto? A que observemos bien al jumasha, ¿cómo es el jumasha? Bueno, muchos dirán que el Humaya, ah, sí, es Calizas. Sí, es, son Calizas. Pero se, fácilmente se puede diferenciar en el campo. Una secuencia inferior, una secuencia media y una secuencia superior. Esa división ya viene de bastante antes. Digamos desde el año 1980, probablemente en los trabajos de Maurice Romaní, en su tesis eh, sobre Uchuchacua, él ya empezó a dividirlo. Luego los trabajos de... Etienne Raya también. Todos esos trabajos están publicados y están en la red servible a todos nosotros. La parte superior de esta unidad, el Jumasha, es también dividido en dos. Entonces, fácilmente nosotros podremos reconocer Jumasha 1, Humasha 2, un nivel, sucesión marcadora, jumaya 3 y Humasha 4 muy fácil de poder reconocerlos en el terreno por su coloración, sus características estratigráficas, características sedimentológicas, contenido fósil y su, lo más importante, mapeabilidad. Acá quiero agradecer a Carlos Ángeles, quien me, en el campo, él fue el que me enseñó a cartografiarlo. Bien, luego viene el Selendín. Este Selendín también trae bastante problema por ser sus características de margas y asíferas. De ahí no maya también nosotros podemos decir lo que viene a ser otro nivel de despegue. Luego viene el clásico, las famosas capas rojas del Perú Central. Las famosas capas rojas del Perú Central no es simplemente una visión de areniscas y conglomerados de color rojo presente en todo el Perú Central. Sí, esa descripción viene desde mucho más antes, pero en los últimos años, uno, nosotros estamos dando cuenta de que realmente es una unidad que pasa progresivamente desde el Selendín hasta la base de Casapalca y el tope de Casapalca, como lo que estamos viendo este es un corte, esta fotografía lo estamos usando aquí en, en el cursor es en Margo, tenemos Jumaya Selendín y Casapalca es un paso progresivo, no hay una discontinuidad alguna en muchos sitios sí hay discontinuidad. No, no queremos decir que en todos sitios es un paso progresivo como estamos comentando. Bien, entonces acá tenemos una pequeña presentación. Pasamos a lo que viene a ser realmente en el Perú Central. esto es una imagen satelital entre lo que viene a ser el Casapalca y La Oroya, ¿ok? Entre estas dos localidades realmente es lo que se presenta las famosas capas rojas del Perú Central, o sea la formación Casapalca, que viene a ser según este modelo un Típica cuenca de antepaís. La cuenca de antepaís que se va a formar gracias a qué? Gracias a la inversión tectónica y estructuración de todo este sector occidental. Como todos nosotros sabemos, toda la estratigrafía, toda la sedimentación, cuando se va invirtiendo, lógicamente lo primero que va a hacer es meteorizarse, meteorizarse, erosionarse y luego transportarse y se va a transportar a una zona baja, a una zona de topografía baja. Entonces, esa zona de topografía baja viene a ser el depósito en este caso el Fordip. Y viene a ser de la cuenca de Antepaís del Casapalca en el Perú central. Todos nosotros sabemos que esta unidad fue definida en la mina Casapalca. Debemos agradecer a todos los geólogos del Acerro de Pasto. Empecé a la McKinsey, empecé a la McLowing, quienes fueron los que dieron el nombre a esta unidad. Y también fueron los que por primera vez dataron con, con fósiles, sí, pero empezaron a datarlo. Bien, entonces... La, la estratigrafía está bien, los, en los últimos años lo que son solamente le estamos afinando, afinando muy bien el cartografiado, afinando muy bien la estratigrafía y lógicamente sí dándole ya el estilo de sedimentología a qué pertenece realmente, porque en, la, en los años en 60, en los años 40, bueno, la sedimentología no estaba tan bien desarrollada como para poder darle un medio ambiente sedimentario a estas unidades estratigráficas que nosotros vamos a ver. Y luego, lógicamente... Como estamos comentando, la evolución de la cadena sigue, entonces todo lo que se está sedimentando a la vez se va canibalizando, o sea, se va deformando. Y es lo que nosotros observamos hoy en día: todo el Cazapalca totalmente deforme. Sobre esto, ¿qué viene? Sobre esto viene todo lo que nosotros conocemos como el Calipuy, el grupo Calipuy. El grupo Calipuy que es en discordancia sobre las capas rocas mediante, muchos conocen a la formación Yandac que es la base de todo esto, y luego viene toda una secuencia de mil, mil quinientos metros, dos mil, en algunos sitios, en el lado de Pacarao más o menos, llega más o menos a 3000 mil, en Tapacocha también, en la Cordillera Negra, llega más o menos a tres mil metros de espesor el Calipuy, pero todos nosotros pensamos que cuando decimos Calipuy es a ah, volcánico puro, no, el arco volcánico del Calipuy realmente lava, lava, quizás no pasa ni el 20%. El resto son restos, como lo acabamos de decir, fragmentos de brechas, también tenemos conglomerados, también tenemos lutitas, también tenemos canales fluviales dentro de lo que viene a ser el Calipuy. Así que este Calipuy no es tan tranquilo que podamos decirlo. En los cuales, en, en ciertos lugares, como acá en el Valle de Rímac, ha sido dividido. O ha sido estudiado, bueno, como el río Blanco. El río Blanco, lógicamente, consta del Tablachaca, el Carlos Francisco, el Yaulíaco. Estos dos últimos conforman lo que viene a ser la Formación Carlos Francisco. Y hacia la parte superior tenemos el Bellavista y el río Blanco. El Bellavista realmente viene a ser calizas lacustres, bastante deformadas, por cierto. Bien, entonces sigamos avanzando. Acá tenemos una columnita de lo que viene a ser la parte alta del Rímac. Entonces tenemos al grupo Rímac hacia un, un poquito más hacia el norte, en el otro valle tenemos al Colqui, pero sigue siendo el, lo que nosotros conocemos ampliamente como el Calipuy. Entonces tenemos a Tabla Chaca, tenemos el Carlos Francisco con su miembro yaulíaco, el Bella Vista y el Río Blanco. Ambos conforman el grupo Rímac y la formación Colqui. ¿Ok? Como comentábamos estos el tablachaca, por ejemplo, son brechas. Y si uno observa bre las brechas en el campo, realmente puede decir, ah, son brechas angulosas que tienen un metro de diámetro, algunos hasta cinco metros. Ah, está embebido en arenas volcánicas y clásticas. Listo. Bueno, ah, pasamos. Nos vamos a, a las lavas de la parte superior del Carlos Francisco? No, pero detengámonos un poco a ver por qué es brechas. Y totalmente desorganizada. No hay un orden. Porque prácticamente parece que es el colapso de un aparato volcánico. Bien, entonces va, ahí vamos a reconocer el Carlos Francisco, el Tablachaca. El Tablachaca no viene a ser sino, uh, como acabamos de comentar, brechas bastante de distintos uh, angularidades y distintos diámetros. Luego, hacia la parte superior ya viene el discontinuidad, muchas veces hay una discontinuidad de erosión, sí, entre lo que viene a ser el Carlos Francisco y el Cazapalca, propiamente dicho. Bien, y cerrando todo el ciclo volcánico, que es más o menos a los catorce, creo, no recorro mucho, bastante literatura sobre esto, viene algo horizontal a horizontal, muy conocido por todos nosotros, que viene a ser el bosque de piedras de Guayay o Marcahuasi, conocido por todos los estudiantes, la formación fortaleza un poquito más hacia el norte o las Tobas Yungay en el callejón de Guayla. Todo este episodio volcánico es más o menos entre 5, 6 o 7 millones mm. de años. Entonces, eso es lo que cierra el episodio volcánico en el Perú central, luego del cual ya no hay episodio volcánico. Bien, acá estamos observando la misma columna, pero ya me poco documenté y muchas gracias a, a personas también que me han ayudado en el envío a última hora, todo como buen peruano, es 52.5, más o menos 2.3, y 40.2 a 41, es documentado por Nobel y por Cobin, que datan la base realmente del Calipú. ¿Okay? Uh, luego el tope, sí, justamente acá está también es el, el tío Johnny, John Cobin, que data la parte superior. Del Calipuy, que está más o menos en 14.8 millones de años. Luego viene las tobas, ya que hemos comentado hace segundos, que están datadas entre 5 y 8 millones de años. Bueno, eso más bueno. o menos es la edad de, también de lo que viene a ser el gran batolito de la cordillera blanca. Un poco sintetizando esta primera parte de lo que viene a ser la cordillera occidental, entonces, ¿qué es lo que tenemos? No. El Ollón, Chimú, Santa, Carhuaz, Farrat, Parahuanca, Chule, Paratambo, Humaya, estos en qué se han desarrollado? Se han desarrollado durante una tectónica extensional. Si se ha desarrollado durante una tectónica extensional, entonces de ahí uno se puede imaginar muy rápido. No vamos a tener espesores homogéneos, porque cualquiera de estas formaciones estará rellenando emigrantes. Entonces en un emigrave, lógicamente, vas a tener un espesor reducido hacia el hombro y un espesor mayor hacia el depocentro del hemigraven. Entonces, no busquemos el espesor constante en estas unidades estratigráficas. Luego ya viene el selendín. El selendín ya es producto de una inversión tectónica. ¿Algo por qué decimos que es una inversión? Porque luego de una plataforma carbonatada, bueno, una plataforma siliciclástica y una plataforma carbonatada ampliamente. La, la plataforma carbonatada del Humasha es bastante grande. El jumaya es conocido uh, desde Bolivia hasta Ecuador, pero con distintos nombres. En el sur del Perú es conocido como el Ilarcurquina, En la región de Arequipa y en la región altiplánica, hacia el lado de Apurímac, hay parte de Ayacucho. La parte sur de Cusco es el Ferrobamba. Y hacia el Perú Central, nosotros lo conocemos simplemente como Jumasha. Bueno, hoy día ya lo conocemos como Jumasha I, Jumasha II, Jumasha Sucesión Marcadora, Jumasha III y Jumasha IV. Hacia el norte, es la misma unidad estratigráfica, toma los nombres de Yumagual, Mujarrún, Romirón, Coño y Cajamarca. Entonces, esto es una plataforma continental epicontinental. Entonces, la contaminación de esta plataforma carbonatada nos da lo que viene a ser el Celentín, ya es Margas. Margas es contaminación de carbonatos y posteriormente ya pasa a inversión neta, es una inversión tectónica. Entonces, esto nos está ya documentando toda la inversión de todas estas unidades anteriormente descritas. Y gracias a que, gracias a Loyun, gracias a Pariatambo quienes son los que lo están estructurando para los procesos de inversión. Esta, esta deformación, lógicamente, ha sido bastante documentada, especialmente en el trabajo de Megar y muchos otros, como lo que les estamos mostrando en esta toma. Bien, uh, la deformación bien occidental es, no es compleja, digamos, sino hay que verlo bien, estudiarlo bien como se dice, muchos dicen, hay que medirlo bien. Entonces tenemos, digamos, aquí, en Río Blancos, pasando San Mateo, un bonito anticlinal, lógicamente está deformado. Uh, esto es cercanías a Baños, este es el río Baños, en la localidad de Baños está bastante cerca, aquí también hay la misma estructura, y lógicamente esta, la que está, esta está en Huacuipacha, en Alice, tomas, es el mismo tren. Es la deformación principal que está en esa zona porque se está invirtiendo Y nosotros observamos muy claro acá que son anticlinales bastante simétricos. Y estamos observando en esta toma el cizallamiento que tienen estos. Desde ahí podemos decir que tienen bastante esfuerzo. Y esos esfuerzos son a la vez compresivos y a la vez ya van a jugar de transpresión. Y es por eso que los planos axiales de los pliegues en esa zona son prácticamente verticales. Nos vamos un poquito más hacia el este. Entonces tenemos ya pasamos esa zona de deformación mayor que estamos comentando, pasamos al sinclinal del río blanco. El sinclinal del río blanco está estructurado en lo que viene a ser el grupo RIMA. Podemos observar acá. Toda la formación Río Blanco y la formación Carlos Francisco deformada en un sinclinado que toma el nombre homónimo de este valle. La deformación, realmente, esto es un corte a través del Valle de Yauli, donde podemos observar una un clásica secuencia de por la una aparición conforme. Hay varios caballos que se van a formar, entonces nos están estructurando un Massam-Four-Bell, como dicen muchos, y es lo que es una faja plegada y corrida. Eso viene a ser lo que comúnmente conocemos nosotros la faja plegada y corrida del Marañón, pero en el sector occidental. Aquí podemos observar muchos de estas deformaciones son bastante importantes, como lo que observamos aquí, esto cerca de Lauricocha, prácticamente el eje acá es cercano a la vertical. Acá, esto es en el Alto Baños, en el Alto Guaral. También estamos observando ya también algo de fallamiento al lado occidental. Convergencia al lado occidental. Un backlash, digamos, en la formación jumasha. Uh, esto se llama, no me recuerdo el nombre de, esta, de este cerro. Churiá. Ahí está. Luego, ya pasamos al frente de máxima inversión tectónica. Esto es en Fierro Cruz, es en, en el valle del río Guaral, en el alto, este es ya pasando Vichaycocha. Nosotros tenemos los grandes cabalgamientos que vienen a ser acá del Jumasha y por delante las capas rojas del Perú Central o formación Casaparca. Al interior... De esta zona de faja plegada, nosotros encontramos realmente las deformaciones mayores en lo que viene a ser el humasha. ¿Por qué el humasha está bastante estructurado en la parte superior? Porque realmente es el nivel de despegue que lo ha estructurado, viene a ser el pariatam. Cuando nosotros encontramos, bueno, vamos a ver en una toma más de, adelante, sigamos con el, el humasha. Acá observamos al humasha con un eje prácticamente cercano a la vertical. Eso quiere decir... Uno que está jugando en un sistema de transpresión y lo otro es que se está estructurando un pliegue sobre una rampa y esa rampa prácticamente va a ser cercano a la vertical. Cercano a la vertical estamos diciendo 70 grados, 60 grados dependiente de la rampa que se está estructurando. Esto es uh, cercano a Vichaycocha. Entonces Aquí tenemos los cabalgamientos de convergencia al occidente, jugando en un gran backtrace. Esto es lo que quería comentarles. Es el Chimú, el que está sobre el chule. Ustedes pueden observar aquí el chule muy tranquilo, subhorizontal. Esto es en la ruta entre el río Palian, Alpamarca, sí, Alpamarca y La Viuda. El Chimú está aquí en un declinal bastante cerrado. Entonces, para que nosotros tengamos al Chimú a, a esa estructurado en superficie, eso quiere decir que se está estructurando sobre un nivel de despegue que viene a ser el hoyo. Un poco más hacia el norte. Estamos en la laguna Punrún. En la laguna Punrún estamos observando aquí que el Humaya se está sobreponiendo a la formación o al grupo Cazaparca. Entonces, el nivel de despegue aquí estará en el pariatambo. El nivel de despegue inferior y el nivel de despegue superior estará en el cilindro. Y acá está a lo que íbamos... Este, miren, esto es Humasha 1 y esto viene a ser el Humasha 2. Entonces, desde ahí nosotros podemos observar que ambas unidades son totalmente distintas. En la topografía, muy bien se puede seguir esta unidad. Esto es en Yantac. De igual manera, aquí en Yantac se está estructurando todo el Humasha por encima de lo que viene a ser esto. Esta barra es del Goyler. Y tenemos acá el responsable, el Pariatambo. Aquí estamos observando el Pariatambo, el Humasha 1, el Humasha 2, la sucesión marcadora. El Humasha 1 se está sobreponiendo, gracias a la sucesión marcadora, que viene también a ser glutitas negras, duplicando prácticamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hace un poco más hacia el lado, hacia el altiplano disectado que nosotros decimos, ya estamos más o menos acercándonos a lo que viene a ser Guarón, en Huascacocha. Ya pasamos ya a Río Pallanga y Alpamarca. Tenemos a las capas rojas deformadas. Si las capas rojas están deformadas, eso quiere decir que el nivel de despegue se está estructurando en la formación Selendín y a la base de las capas rojas. Sí, esto es en Río Payanga. Esto es en lo que viene a ser Mimo Cazapalca. Entonces nosotros podemos observar aquí que la estructuración, la, migra la migración del sistema de cabalgamiento es hacia el este en esta zona, pero la migración de los cabalgamientos aquí en Cazapalca es hacia el oeste. Es totalmente diferente. Si nosotros vamos a ver migración de cabalgamientos, hacia el este y hacia el lado oeste, eso significa que la cordillera occidental más o menos está estru estructurándose como si se tratase de un sistema o de un gran sistema transpresivo. Desde el Cerro Anticona, en el domo de, eh, perdón, en Ticlo, nosotros podemos observar las capas rojas hacia el lado occidental y bueno, todo el valle de Morococha hacia el lado oriental. Entonces, toda esta, toda esta franja de debilidad ha sido aprovechada en diferentes periodos por magmatismo. En este caso tenemos a la diorita anticona, que es más o menos 14 millones de años, y a la granodiorita de, de ticlio, que es más o menos de 8 millones de años. Bajando luego ya hacia lo que viene a ser el valle de Morococha, hacia la Oroya tenemos al Pucará. Ya estamos bajando estratigráficamente. Bueno, acá la toma es un poquito más muy antigua que realmente esto ya no existe ya, terminado. Esta zona también es estructurada sobre varias fallas y esas fallas han sido favorables para la evacuación de magmatismo que es más o menos en 14 millones de años que está más o menos a la base del Bucará. Se está estructurando. Aquí podemos observar cómo está deformando, la, o sea, está Haciéndose un espacio, entre comillas, el, el gran cuerpo intrusivo y está levantando al Pucará. Y lógicamente, por detrás observamos al Goya Quisga y al Chule. Lo que es la misma toma, tuvimos aquí, esto viene a ser hacia el lado oriental, a las calizas del Grupo Pucará, lado noreste de la Laguna San Antonio, en el cerro Chanchamarca. Podemos observar la microdiorita de 14.31 millones de años que está a la base del Pucará. Es también igual aquí, en otra toma, la, la misma microdiorita y observamos nosotros al Pucará, que está deformado. ¿Por qué? Porque esta microdiorita se está haciendo un espacio para poder alojarse en esa zona. Una toma mayor, observamos el pórfido de Toro Mocho, que está entre 7 millones de años, la microdiorita que acabamos, acabamos de observar en 14 millones de años. Se están, como se puede decir, ocupando un espacio a la base de Pucará. Tenemos al Pucará, al Goya y al Chulec y deformados por procesos de intrusivos. O sea, están levantándolo. En toda esta región, nosotros o sea, ya estamos en la región prácticamente del altiplano disectado, eh, ampliamente conocido como el domo de Yauli, el domo de Malpaso. Tenemos. Unidades estratigráficas que van desde el Paleozoico hasta el Cenozoico, en los cuales podemos reconocer al excelsior podemos reconocer al Mito, podemos reconocer Pucará, podemos reconocer al grupo Goyerquiza, la formación Pariahuanca, la formación Chule, la formación Pariatambo, la formación Humaya, el Celendín y las capas rojas del Perú Central. La más antigua es el Excelsior. El Excelsior realmente es, son, eh, dentro del nombre de Excelsior se ha dado uh, a muchas unidades predemónicas. Todavía faltan bastantes estudios sobre esta unidad, pero en lo poco que se puede saber, realmente en la parte superior corresponde a metapelitas, metareniscas, en los cuales se pueden reconocer bastantes figuras sedimentarias que nos dan lugar a que sea de ambientes tidales. Luego, el clásico, el grupo mito. El grupo mito, lógicamente, son unas cuencas extensionales. Las dataciones radiométricas que se están llevando a cabo en los últimos años pues realmente nos están centrando más que se puede decir en el triásico, porque anteriormente nosotros lo consideramos en el pérmico. Pero eso no quiere decir que quizás las fases iniciales de depositación del mito sí pueden estar en el pérmico superior. Bueno. Esperaremos uh, más noticias sobre las dataciones. Luego viene el pucará. El pucará también podemos reconocerlo en las tres unidades: chambará, Aramachá y conocing. Pero las fases no son iguales. No son iguales como las que nosotros conocemos en la cordillera Oriental. Uh, digamos en qué sentido. En que el, por ejemplo, el Aramachay. El Aramachá es clásicamente conocido por lutitas negras. Y su alto contenido en cefalópodos. Pero en el lado más occidental, o sea, ya prácticamente en el domo de Yauli, no es eso. Sí tiene los mismos fósiles que en el lado oriental, pero mucho más pocos, digamos, pero lo que sí tiene es bastantes este, esponjas. Lo que. Una intercalación, digamos, de tabular a ondulada. Luego viene una discontinuidad bastante grande al tope de lo que viene a ser el Aramachay y el Condorcinga. Una discontinuidad muy importante sobre el que viene el grupo goyarquiesa. Pero este grupo goyarquiesa no es igual al que nosotros estamos acostumbrados clásicamente en el sector occidental, conociéndolo como Chimú, Santa, Carguas y farra Acá no. Es muy diferente. Tiene un nivel rojo inferior, que está sobre brechas. Y luego un, un nivel areniscoso superior. Este nivel areniscoso mayormente son barras de areniscas, de cuarzo, pero configurando canales o barras en un ambiente tidal. Mientras la secuencia roja inferior es una inmensa llanura tidal. Las brechas inferiores que nosotros observamos en muchas partes del periodo central simplemente son abanicos coluviales que están adosados a una pendiente. Y luego estamos observando todo lo que viene a ser el Pariahuanca. El Pariahuanca, sí, es un episodio transversivo fácilmente notable en esta zona. Con respecto a este Goya, este Goya que estamos describiendo es solamente en el Perú Central, pero ya es bastante diferente eh, cuando ya baja uno hacia Pachacayo, por ejemplo, cuando ya nos dirigimos hacia el Huancayo o cuando estamos hacia el norte, hacia Cerro de Pasco, Quisga también es diferente, va a cambiar. Y luego tenemos al Chule, la sección tipo, el Pariatamo, que también la está la sección tipo, y todo el Jumaya que acabamos de que... Este Jumaya también a la vez ya es bastante reducido, no es los clásicos 1500 metros del sector occidental. Aquí puede llegar a 600, 700 metros nada más, o mucho menos aún. Y las clásicas unidades que acabamos de describir: Jumaya uno, Jumaya dos, Jumaya 3, Sucesión Marcadora y Jumaya 4 se van prácticamente desapareciendo hacia el alto del Marañón. Y, bueno, formaciones en y capas rojas. Aquí podemos observar todo lo que viene a ser el Pariaguanca. El Pariaguanca, como acabamos de comentarlo, es fácilmente conocido por su característico color café, sus laminaciones onduladas y rizaduras de corriente muy propias de esta unidad en el Perú Central. Areniscoso con matriz carbonatada. El Chulec, ya lo vamos a ver más adelante. Es fácilmente conocible. Y el pariatambo, que también otra unidad que es característico por su color negro. El Jumasha, ya más reducido. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Desde el Paleozoico y todo el Triásico y parte del Jurásico realmente es un episodio extensivo. El Pucará es más o menos del tope del, en el Jurásico Medio. Entonces nos falta todo el Jurásico superior, todos los inicios del Cretácico Inferior, y recién viene el Goya. Entonces hay un gran episodio erosivo en toda esa zona. Y luego, bueno, tanto el Goyar, el Paraguanca, el Chule, el Paratamo y jumaya como acabamos de escribirlo, es en extensión. Luego, Selendín y Capas Rojas ya son procesos de inversión tectónica. Todo esto, acá lo que estamos, acá estamos observando la orolla con el grupo Pucara, hacia el sector oriental, esto viene a ser ya parte de lo que viene a ser la corriente oriental, luego, en el sinclinal de Uzibamba, tenemos al Cazapal, que en la parte superior, el Selendín, Jumasha, muy bien desarrollado, pero de débil espesor. Hay algo... Que nos llama la atención, especialmente en el chuleque y el Pariatamo, prácticamente en todo el Perú Central. Es su carácter de replegamiento que muchas veces nos ha dado lugar a una confusión, a que quizás está plegado por un evento tectónico, pero no, no es así. Algunas observaciones que hemos realizado de varios geólogos, lógicamente, en, en, a lo largo de más o menos desde Huancabelica, Ayacucho, viniendo desde Cerro de Pasco, Huancayo, hasta, hasta Cajamarca, hay un episodio, digamos, de distensión con deformación sin sedimentaria que afecta a estas dos unidades. Bien, aquí observamos, lógicamente, esto es en Chule, carretera de la Oroya hacia Cerro de Pasco, tenemos al Goyarquizca, miren ustedes el espesor del Goyarquizca. El pariahuanca y el chule Totalmente reducido, no es los clásicos miles de metros del sector occidental. El pariatambo. El pariatambo hay que tenerle paciencia, digamos, ¿no? Clásicamente conocido por sus famosas lutitas negras y sus amonites de oxitropedoceras, beniciloceras, etc. Pero muchas veces también tiene niveles de caliza. Es un nivel o una unidad estratigráfica fácilmente reconocible por el olor fétido que tiene. Como habíamos comentado con anterioridad, es un muy buen roca madre para hidrocarburos. Esto es un poco más didáctico, podemos decir, el chule. Tenemos pariahuanca, chule, pariatam. El chule que es reconocible, como lo estamos, este es en la sección tipo. Eh, acá está el hospital. Las tres clásicas barras. Una inferior, una media y una superior. Es lo que conoce el chule. El chule que es ampliamente conocido por esa coloración gris blanquecina y su alto contenido en fósiles. Y el pariatamo. El pariatamo también, como acabamos de comentar, no necesariamente es un nivel de lutitas negras. Es ese nivel que vemos acá. Muy tabular de lutitas negras. Pero de calizas negras. En esto viene a ser uh, cerca de Tacocha. Miren ustedes, muy reducido. En un solo cerro, nosotros podemos reconocer desde Pucará hasta Jumacha. Goyarquizga, Paraguanca, Chulec, Paratamo y Jumacha. Lo que es lo mismo. Este es camino hacia Huancayo. De igual manera, podemos reconocer al Goyar, al Paraguanca, al Chulec, al Paratamo. Muy reducido. No tienen los mismos espesores que en el lado occidental, puesto que nosotros ya estamos. En una zona con una subsidencia menor durante el episodio de sedimentación para estas unidades. Ahora nos llegamos a la gran falla de Cerro de Pasco, es lo que limita la cordillera oriental del borde del altiplano. Es una zona de debilidad bastante grande que ha servido, digamos, para el emplazamiento de muchos cuerpos intrusivos, muchos cuerpos magmáticos que dan una mineralización muy importante. Tal es el caso como el de Cerro de Pasco y tal es el caso como el de Corquijirca. Uh, este es Cacuán Cacuán es muy importante poder entenderle muchos de nosotros hemos pasado bastante veces por toda esa zona uh, haciendo polvo con la 4x4 pero no nos damos cuenta en la deformación de, esta, de este conglomerado en un sinclinal y esto está sobre las capas rojas claramente nos está indicando la inversión de la cordillera oriental esto es el sinclinal de Cacuán entonces, de ahí nomás podemos decir que la inversión o estructuración de la cordillera oriental es prácticamente reciente. En esta zona, nosotros observamos realmente unidades estratigráficas que van desde el complejo, que no es tan complejo que digamos, hasta el cuaternario. Podemos observar los esquistos del complejo del Marillón, estos es en Chupaca, en el título de Ninapac, Ninacaja. Acá tenemos un corte estructural de lo que viene parte de lo que viene a ser la cordillera oriental, sus clásicos Kingman, los esquistos, sus ojos de cuarzo, una temperatura y una presión mucho más avanzada en ciertos sectores lógicamente. Esto viene a ser ah, digamos una columna estratigráfica de parte de este sector, eh, más o menos entre Ambo y Tarma, podemos decir. Tenemos desde el complejo, todo lo que viene a ser el contaya, el exercio ambo, tarma, copacabana, el mito, el pucará, con su clásica ciudad chambará, aramachá y con el goyartiesga muy poco desarrollado, el parahuanca, casi, sí, chule, paretamo y el kumaya, y un poco de capa roja, hacia la parte superior, no hay seleni. Bien, esto es el contaya. El Contaya viene bien hacia lo que es el San José en el altiplano sur peruano, muy rico eh, en fósiles. Los famosos dinidimograptos, graptolitos, están muy abundante acá. Descansen discordancia sobre el complejo. Muchos dicen que es, digamos, hay un poco de brecha, sí, a la base, bueno, lo que es con suelos, lógicamente. Después viene como 20, 30 metros o 50 metros de una fascia roja, más o menos continental, digamos, luego viene areniscas tidales y un tidal inferior, atalú, en los cuales nosotros podemos ubicar olistolitos, mega olistolitos, los que están señalizados por las flechas. Esto es todo el contalla, estos son las areniscas de la base del contalla lo que estamos señalizando. Luego ya viene todo lo que viene, es un, por, por, disculpen, el es más talud, porque nosotros encontramos aquí bastantes lutitas, pero con un débil metamorfismo. El metamorfismo, digamos, afecta no solamente a esta unidad en el Perú central, sino al prácticamente todo el alto del Marañón. Uh, es un poco... Complejo es explicarlo, pero complejo no es estudiarlo, este alto del Marañón. Luego tenemos al Excelsior. El Excelsior viene de una serie rítmica de lutitas y areniscas, que no vienen a ser sino en muchos casos glacioturbiditas. Viene a ser, uh, recordemos que más o menos uh, aquí, ahí el polo sur más o, menos, más o menos estaba en lo que viene a ser uh, Argelia, Túnez. Marruecos, el gran casquete, eh, no había, no había océano Atlántico por si acaso. Entonces, parte de Brasil era debajo de un casquete. Entonces, el borde del casquete ya estaba en Perú. Entonces, ahí nosotros vamos a tener el desarrollo de las clases turbiditas y es lo que nos representa el exceso. Luego viene el más Son deltas en lo que o fluviales. En lo que viene a ser muy mucho pantano. El Tarma. Este Tarma ya hay un episodio volcánico aquí. Hay brechas, algo de carbonatos hacia la parte superior para pasar al Copacabana. El Copacabana no es una plataforma carbonatada, sino es una rampa carbonatada, una rampa carbonatada que no desarrolla mucha plataforma, sino bien rápido se va hacia una pendiente. Una pendiente que puede tener 2, 3, 4 o 5 grados de, de pendiente. No deja desarrollar una plataforma. El mito, como acabamos de comentar, ya viene con diferentes espesores en muchas zonas. En algunas zonas sobrepasan los 1.000, 1.500 metros de espesor solamente en secuencia del mito. Hay muchas anécdotas, a muchos geólogos, uno que, que nos ha pasado cuando hemos medido el espesor de este mito. Porque clásicamente estábamos acostumbrados a que el fósil principal entre comillas del mito son los esquistos y algunos intrusivos o volcánicos. Pero realmente, como dijo el gran Daniel Peña, dijo, el mito seguirá siendo un mito. Luego viene el Jurásico. Acá tenemos Chambará, Aramachá y Conocida también. Y otra vez, una gran discontinuidad y el Goya oh. encima. Este Goyar no es tan fácil como acabamos de comentar hace unos segundos atrás. Uh, me atrevo a decir algo: que en muchas zonas de la región de Huánuco, de la región de Cerro de Pasco, eh, tenemos arenas eólicas. ¿Sí? Arenas eólicas. Con sets bastante grandes. Son de ambiente eólico. Podríamos decir, sí, me atrevo a decir que quizás sea. Las fases más occidentales de lo que viene a ser el Sarayaquil. Y recién por encima viene el Goya, pero como es arenisca con granos de cuarzo, bueno, pues lo hemos cartografiado como grupo Goyespiza. Luego el Parihuanca, un gran episodio tan El Chulec, nuevamente. El Pariatambo, poco desarrollado, un poco más continental en algunos lugares. Y el Jumasha, también muy poco desarrollado. Esta es la sección típica de Ambo. La foto es de lo que ustedes tal vez ya lo hayan visto en el libro de geología del Perú de Steima. Es, es el mismo, pero versión moderna, lógicamente. Tenemos al Ambo, al Tarma, el Copacabano y el Mito. Eh, en este valle, eh, que, que es la prolongación del valle de Chopi guaranga están realmente el Contaya, el Excesio, el Ambo, el Tarma, Copacabana, hasta Mito. Es una gran sucesión sedimentaria. Tenemos aquí todo lo que viene a ser el ambo. Como, como nosotros estamos observando, realmente son bastante areniscas y no son continuas lateralmente. Y la no continuidad lateralmente nos indujo más o menos a estudiarlo, no con tanto detalle, pero, y para sorpresa nuestra, eran canales, canales fluviales, como lo que observamos aquí en la laguna de Rey Picocha. Luego tenemos todo lo que viene a ser el Copacabana. El Copacabana, muchos, nosotros los hemos descrito con bastante Cher. Sí, realmente a veces tienen Cher, pero a veces este nivel es de Cher que nosotros estamos observando, aquí cuando estamos con el cursor, realmente bajo la lupa cuando rompíamos eran fusulines. cocido de fusulines. Luego del cual ya viene aquí, en ambos, en lo que comentamos anteriormente, aquí, un paso progresivo del Copacabana al Mito. No hay una discontinuidad en esta zona. <coughs> en muchos lugares, este famoso Mito, como el que estamos observando, acá ya estamos en el Valle de Yanahuanca, este viene a ser el, el cerca de Goyarquizga, en el altiplano de Cerro de Pasco. Miren, lo estamos con el Cruzur es basamiento hay una cuña y eso nos está señalando que viene a ser un emigrante y curiosamente me atrevo a decir nuevamente lo que estamos señalizando ahorita con el cursor no es el goya es un episodio eólico y que puede ser que sea el zaryaquillo en la parte más occidental Nuevamente, aquí tenemos el grupo Mitu y el Pucará. El grupo Mitu, lógicamente, desarrollado en emigrantes con abanicos coluviales. No hay abanicos aluviales, porque estos son mucho más grandes. En un ambiente árido, lógicamente, el Pucará. El Pucará, la base es el Chambará. El Chambará, mayormente, es brechas. Pero en muchos lugares, estas brechas están intercalado con depósitos o no brechificados digamos entre comillas y podemos este tener bastante restos digamos de vaporitas sí en muchos lugares hay agua salada y eso nos está indicando de que probablemente a la base se han desarrollado domos de sal no no necesariamente domos de sal pero un gran nivel de sal. Los niveles de sales, como ustedes saben, van a migrar y al migrar, lógicamente, van a entrar por cualquier lugar y lo van totalmente brechificar. ¿Por qué no observamos hoy día a la sal? Porque está totalmente diluido, lógicamente, y las evaporitas por igual. Hay sí, minas de sal en muchas zonas, sí, dentro de lo que viene a ser el chambarajo. Entonces, por eso, y en algunas zonas, lógicamente, estos han sido retrabajados, quizás como CARS. Tenemos al Chambara, tenemos al Aramachay, acá sí ya es un poco más de lutitas negras, y al famoso Condorcin, en ese desenguayguay. Ahora viene otra vez la interpretación que nosotros tenemos. Todo esto es extensión, desde el Paleozoico hasta el Jurásico. O sea, se han desarrollado sobre un episodio transesivo o cuencas extensionales. Aquí hay una erosión bastante grande. Y luego otra vez extensión y inversión tectónica hacia la parte superior o sea el Cretácico superior ya viene a ser episodio de inversión tectónica ya estamos hacia el Subandino y ahí bueno tenemos nuevamente el Pucará ahora sí muy espeso bastante completo esto viene a ser Carcapata entonces está en prácticamente todo el núcleo de la cordillera oriental Hay algo, esto... A ver, perdón, perdón, disculpen. Algo que llama la atención acá. Bastante esquisto, bastante clorita y eso algo puede ser, quizás ese protolito sea lutita. Bien, ahí nomás. Bueno, estamos ya hacia el subandino pasando San Ramón, la Merced. Ah, disculpen. Sí, aquí. Ah, falta acá. Lógicamente San Ramón se, se iba a enojar, o muchos geólogos de aquí. Tenemos conglomerados. El conglomerado Cañón. Muy espeso, lo cual es testigo de la erosión de todo lo que baja por el río Chanchamayo y por el río Uxabamba. Luego ya tenemos, aquí me he basado bastante en lo que viene a ser, gracias a gustado que me facilitó tanto este mapa como un corte y esta, estos en los cuales ya tenemos unidades estratigráficas que van desde el paleozoico inferior también hasta lo que viene a ser el, el tásico, lógicamente con bastantes episodios de erosión en muchos uh, niveles estratigráficos. Podemos observar al Tarmacopacabana, por ejemplo, podemos observar al Sarayaquilo, por ejemplo. El Sardiaquillo es realmente una unidad, no es, es diacrónico. Es mucho más, an... la base es diacrónica. La base es más antigua cuando uno va más hacia el oriente y es más joven hacia el lado occidental. Tenemos al grupo mito. Por sectores tenemos al grupo mito. Un poco más hacia el lado oriental ya no hay grupo mito. Eso también tiene un porqué. Luego, hay muy buenos cortes del grupo Pucará, como en Chaglia, en Zonaluyu, Guayaga, donde también se puede fácilmente dividir el Chambará, Aramachay y Condorcin. Y el Sarayaquilo, nuevamente. de episodio continental, obviamente de desértico, con niveles hacia la parte superior, sobre todo, de lo que vienen a ser eólicos. Uh, luego, la parte inferior es más, este, digamos, este fluvial. Y bien, bien superior es un ambiente tidal. Un ambiente tidal que sí da, da una facilidad de... Eh, y el por qué se preservó el eólico. Un eólico se va a preservar por dos cosas mayores, lógicamente. Un episodio volcánico que lo cubre inmediatamente. Entonces, cualquier erosión, no, no difícilmente se va a llevar un más alto. O un rápido nivel transgresivo. Que lo cubre al episodio eólico. Y eso es lo que observamos en gran parte del Perú Central. Un episodio transgresivo que cubrió al nivel eólico, porque si no, no lo hubiésemos registrado hasta ahora. Se hubiese erosionado bien rápido. Luego, bien, tenemos todo lo que viene a ser Batay todo el Chonta, o sea, todo el Grupo Oriente y el Chonta en. Esta área del subandino. O sea, el chonta ya viene a ser de lo que anteriormente nosotros. No, ojo, no, el chonta no es exclusivamente todo el Jumasha del lado occidental. Sino el chonta aquí más o menos viene a ser uh, el Jumasha 1, Jumasha 2, no. Desde lo que viene a ser la sucesión marcadora Jumasha 3 y Jumasha 4, sí es correlacionable con lo que viene a ser el chonta. Luego, muy bien desarrollado en grandes llanuras tidales con barras tidales. Las barras lógicamente son barras bioclásticas, como lo podemos observar aquí en los toboganes de Huatía y en las piscinas naturales de Betania. Miren ustedes las barras bioclásticas. Y luego el vivian, el vivian y la secuencia aquí de la cuenca de Antepaís, que no tiene nada que ver con la cuenca de Antepaís de las capas rojas de Perú Central. Este es otro Cuenca de antepaís del subandino. Bien, entonces nosotros podemos ver para el lado subandino cómo está estructurado. Un episodio inferior, lógicamente extensional, en los cuales, aparte del origen famatiniano, tenemos un episodio riff, post-rif, back arc, que son, son episodios extensionales. Y luego viene lo que comúnmente se conoce como la orogenia Yurúa, que es muy, muy lado oriental, que su, debe tener y tiene, por supuesto, su, sus episodios en lo que viene a ser prácticamente el subandino. Y luego ya, al Cretácico Superior, el episodio de inversión tectónica o periodo andino o de estructuración andina. Nuevamente, muchas gracias a Hurtado, que me facilitó esto para poder más o menos observar que la estructuración del subandino es gracias a una faja plegada y corrida. Bien, eso sería todo lo que quería comunicarles sobre este tipo de estructuración en faja plegada del, tanto del Marañón y faja plegada del subandino para todos los Andes. Como podemos observar, son dos tipos Realmente, la, la Cordillera de los Andes no es una sola. Uno es la Cordillera Occidental y otro es la Cordillera Oriental. Ambos totalmente diferentes, tanto estratigráficamente, sedimentológicamente como tectónicamente. Muchas gracias. Muy bien, Javier. Eh, muy interesante la presentación que nos has dado de tu tema respecto de la evolución estructural de los Andes centrales del Perú. Eh, un tema muy interesante, muy ordenada tu presentación, sin duda alguna. Eh, sí, sí, este, quisiera en alguna medida este, hacerte llegar eh, los saludos del ingeniero Humberto Mura presidente. Eh, eh, la junta directiva del colegio de ingenieros del perú, del capítulo eh, de ingenieros geólogos del perú. <coughs> eh, él ha tenido que salir a una reunión y este eh, me pidió que por favor te haga llegar los saludos correspondientes. por otro lado, para nuestra audiencia es eh, importante eh, hacer conocer que javier Pablo Jacay Guarache es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, eh, hizo estudios de posgrado en la Universidad de Grenoble, Los Alpes Francia, eh, es consultor en tectónica y cartografía geológica para diversas eh, empresas, eh, tanto mineras como de hidrocarburos. Eh, así como también se desempeña como profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y, y es autor de numerosas publicaciones científicas. Eh, sin más, ya que muchos de los que estamos en la sala conocemos a, a Javier y de su amplia experiencia y de su amplia trayectoria geológica, eh, si quisiéramos, por favor, compartir la sala para que se hagan llegar las eh, preguntas que quieran y que Javier sin duda alguna estará dispuesto a poder hacer llegar la respuesta correspondiente. Adelante, por favor. Sí, no sé si alguna pregunta, por favor, del de, de la, de la auditorio. No sé si tal vez lo pueden pasar por escrito, tal vez Jesús. Sí, estoy observando en el chat. Eh, ¿Ya? Este, por, no, no llega todavía, pero seguramente... <laughs> eh, a ver, esperemos. <laughs> si no, pueden activar su micrófono y directamente también hacer la pregunta, como les parezca pertinente. Buenas noches, disculpe. El personal de, es, de prensa, si por favor me puede ayudar a activar los chats, ya que no tengo acceso. Hay dos participantes que desean realizar unas preguntas: el señor Churchill Vela y. El ingeniero César Chacaltán. Eh, ¿Pueden hacerla activando su micrófono también, quizá? Eh, sí, pueden activar, pero en la oficina de prensa, si por favor, nos puede apoyar. A ver, ya, a ver, creo que ya se puede. Un momento. A ver, adelante. Se les ha activado su micrófono. Sí, eh, sí. El tema, ya se activó los micrófonos y te colocó el coachón. Gracias, Claudia. Buenas noches. Adelante, doctor Chuchi Vela, por favor, con su pregunta. ¿La escucha? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, primeramente quiero felicitar a mi ilustre ex alumno Javier Jacay. Interesante las vistas que ha presentado, pero quiero hacer dos observaciones de fondo que podría llevar a, a confusión. En las bonitas columnas que ha presentado, todas están horizontales las capas, a excepción del precambriano, ¿no? Que lo plega un poquito. ¿no? Esas uh, presentaciones de ese tipo de columnas son muy antiguas. Ahora se ve bonito, pero por lo que entendemos son muy antiguas. Porque si hay una discordancia angular, hay que mostrarle las, uh, la inclinación de las capas de las estructuras ¿no? en esa columna. Por ejemplo, ha mostrado una serie de fotografías donde se observan los estratos eh, verticales a subverticales. Eso. ¿Qué significa tectónicamente? Tectónicamente significa que estamos en, un fuerte, en una fuerte zona de plegamiento. Eh, es decir, pliegues casi isoclinales, como, como se ve aquí en el, en el, en el Jurásico. ¿no? Eh, yo he visto esas formaciones aquí en el Jurásico, eh, en Anques, por toma la mano la mina, ¿no? isoclinales que se presentan la misma forma. Y si uno lo sigue detenidamente, vamos a ver que hay repeticiones de deformaciones, son isoclinales, fuerte plegamiento. Una capa, una capa vertical indica fuerte plegamiento. Ese número uno, que sería bueno que modifique su, su, sus bonitas columnas estratigráficas, haciéndole participar las, las discordancias en deformaciones. La segunda pregunta, que eso es creo que lo más grave, se está hablando todo en el, en el crátacio eh, inferior y superior de fases en distensión. No hay ninguna estructura en distensión en estas formaciones. Esos anticlinales, eh, 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 casi verticales, esos isoclinales, nos indican fuerte presión, eh, es, esfuerzos en compresión y no en distensión. Todo el mundo lo dice, lo dijo desde Seiman con sus tres fases tectónicas. Y lo han seguido repitiendo los otros estudiosos, como los franceses, eh, esto, etc. Lo han seguido repitiendo porque eso se ve. Y no podemos decir, pues, muy esto, suelto de huesos de que en el, en el Cretáceo Inferior existe esfuerzo de distinción. Existirá tal vez a pequeña escala, pero el grueso, las estructuras provenientes de, en estas uh, formaciones del Cretáceo Inferior y parte del Superior, todas son en compresión. A excepción de la zona del, del, del Llano Amazónico, eh, es otra forma es otro es otro estilo tectónico entonces sabía que, que ver para que no se confunda pues a los a los geólogos a los estudiantes que todo el mundo habla de compresión habla de tres fases tectónicas la fase eh, quechua la, la fase yca la fase la fase peruana y la fase quechua todo el mundo desde steima y aquí, por primera vez, lo veo aquí a mi ilustre exalumno, Javier, que está eh, eh, dando otra versión completamente diferente, con esfuerzos en tracción. Es decir, una cosa es esfuerzos en compresión, que da estructuras en compresión, tales como plegamientos, fuertes plegamientos, y otras uh, microestructuras, que eso es, se evidencia. Y otra cosa es ver una, una extensión, en pleno eje central de la Correa de los Alpes. Eso es lo más quería alcanzarles estos aportes. Bien. Eh, Gracias. ¿puedo, puedo responder, ¿no es cierto? Adelante. Claro, sí. sí. Este, muy agradecido por sus observaciones, señor Vela. Uh, con respecto a la primera observación que usted dice, sí, sí, quizá me he comido una. poner una, una buena columna? Disculpa, discúlpame. Sí, a ver, vamos a ver. Ya, digamos ahí, ¿ok? No, la columna estratigráfica, Esa es una es, es, es es columna estratigráfica, pero la, la explicación de esa columna estratigráfica ya, acuerdo, también está acá. Si ya. me permite, este, Disculpe, señor Vela, señor Vela, discúlpeme. Doctor nomás, doctor nomás. Señor Vela, si no, disculpe. Si no te voy a decir, puede ser doctor Chimo. Ahí, ¿no? También soy doctor. <ríe> <ríe> bueno, pero esto, hay mucha diferencia. Esto es una representación. Esto es una representación de una columna estratigráfica y en una representación de una columna estratigráfica no creo que se pone toda la deformación interna. Se puede adicionar lo que usted está diciendo sí, lo que usted está diciendo sí, una columna aquí adicional, lo cual puede decir deformado o no deformado con mayor deformación o mayor deformación se puede adicionar como se estila de hacerlo. Eh, con fósiles, con figuras sedimentarias, y la interpretación del medio ambiente sedimentario. Sí, eso sí, es muy común. Lo has puesto en lo bien. Ya. Eh, con respecto ve, a, a la segunda pregunta. La segunda pregunta, usted me dice que, que está... Yo... Eh, no, no digo... No digo que extensión, error. Es, extensión. Disculpe, disculpe. Yo he dicho que todo el Cretácico Inferior es distensión. Y distensión. Me, baso, me baso en evidencias de campo, señor Vela, doctor Vela, disculpe. Me baso en estudios anteriores y sobre todo en lo que yo he observado en el campo. Es distensión total. No hay compresión. Lo que nosotros estamos observando hoy en día, los bonitos pliegues, muy lindos, por cierto, es la estructuración posterior de todo eso, la deformación de todo eso. Es la inversión tectónica posterior que ha dado lugar. Para eso, más o menos, también expliqué bien que juegan un rol bastante importante las unidades del Hoyón, las unidades del Chicama, las unidades del Pariatambo, las unidades del Selendín, como niveles guía, como niveles de despegue para que nosotros las veamos hoy en día en. Pliegues. Pero eso es actualmente. Eso es más o menos, digamos, 18, 14 millones de años, más o menos, eso es. Esa es la estructuración que nosotros estamos observando hoy en día. La, la, antes, durante el Cretasio Inferior, no hay compresión, señor. Cretasio dice extensión. Sí, extensión. Las, son cuencas extensionales el grupo Guayllabíga se desarrolló durante una pero extensión. cómo explicas esos anticlinales fuertemente deformados es extensión sí. o es compresión ¿Es, eso, eso es grave lo que está diciendo un, un momentito señor la, doctor Vela a la gente que no conoce doctor Vela doctor Vela escúchame yo estoy diciendo que lo, los anticlinales y sinclinales que nosotros estamos observando hoy día en La Viuda en Guayanca es estructuración de hoy día, digamos de, de hace 17 millones de años, hace 18 millones, esa es la estructuración, o sea, la inversión de todo eso. Y eso... Ah, no, pues, no. Y nosotros vamos Entonces a hacerlo no Es el cazapalca que nos va a contar todo eso. Porque no, pues, si nosotros no, decíamos sí. que hay este, este, plegamientos en el morro solar, plegamientos en el goyar, ¿dónde es está? La es distensión. Es distensión. No, pues ¿cómo a distensión un pliegue. Señor, no, doctor plie. Vela, doctor, el pliegue es pos, el pliegue es estructuración andina. Está bien, pues, pero está de, si me permites, si me permites para, para que los, uh, la audiencia pueda comprender, tú estás presentando una columna de, de, del Precambriano, Complejo Matallón, hasta el Cretáceo Superior. ¿Sí? Y, en esas, y en esa columna estás mostrando que abajo, extensión, erosión y extensión. Sí. Todo lo contrario de lo que se observa. Si, si hablas tú del, del, del eh, cuaternario o plioceno, sí, hay una, actualmente hay una distinción, pero no tiene por qué explicarse. En esta forma, en esta columna, estos, eh, estas aberraciones tectónicas de extensión, extensión, si es al revés, es compresión, compresión, compresión. Lo han dicho los grandes geólogos pasados. Stayman, con sus tres fases de compresión. y lo han seguido repitiendo su amigo megar y todos los franceses. y ahora viene esto, tratando de, de confundir a la audiencia diciendo que esas formaciones, señor esas, vela, que, señor vela, yo radical, estoy diciendo que todos los sedimentos del cretácico es durante un episodio extensional. Y la estructuración de la cadena andina es en compresión. Lo que nosotros bueno, observamos, obviamente le que repito, en la cordillera La Viuda, en la cordillera Guayanca, esos pliegues, esas son estructuraciones durante el, el terciario. De todo el, lo que fue. Yo, yo lo dejo eh, ahí, pero esa es una relación tectónica. En todo caso, tienes que. Todo el mundo sabe que el cuaternario se trata. Está... De en extensión. Pero, pero eso no es nada, pues no afecta en nada al basamiento precuaternario. Creo que tendría Entonces, que usted que revisar bastante los trabajos anteriores, señor Vela. No, 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 yo lo conozco bien en Perú. También yo. También yo. Con base, estudiado con microtectónica, con todas las microestructuras. Eso no es, no es gracias. repetir. Gracias. Gracias ya, muchas doctor. gracias, señor. Gracias, a doctor Gracias, Vela. Eh, gracias Javier. Eh, me parece que hay otra pregunta del, del ingeniero César Chacaltana. Adelante, por favor. Muchas gracias. Si ¿Sí me escuchan. Sí, sí, César. Ver, sí, se escucha. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Antes que nada, felicitar al Colegio de Ingenieros por estas actividades de conferencias que dan a conocer el conocimiento actualizado de la geología del Perú. Felicitar a, a Javier Jacay por mostrarnos sus trabajos actuales de una manera muy didáctica y bastante comprensible. Y realmente eh, sabemos pues que la geología del Perú no es de hace 20, 30, 50 años, ¿no? La geología Perú viene desde hace siglos, ¿no? estudiada ¿no? de muchas formas y ha generado modelos ¿no? de explicación tanto de depósito, de estructuración, de, 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 de formación de las cordilleras, ¿no? inclusive de acuerdo a cada era, no, del fanerozoico. Eso está está claramente aprendido en el transcurrir del, del grado profesional que cada cual estaba a tener, no. En buena cuenta eh, de lo que se trata es, pues, de quién soy yo, eh, que nada está escrito sobre piedra, no. Y el conocimiento, así como evoluciona el conocimiento, también los modelos evolucionan. Y lo que yo observo, Javier, y que en ese sentido sí eh, agradezco, es que nos has mostrado tu, tu apreciación de campo, tu experiencia de modelos de explicación de lo que se observa en el terreno. Y eso es muy importante y a todo el auditorio eh, hay que remarcar la trascendencia del geólogo cuando comparte de buena cuenta, a manera de hipótesis, todos sus planteamientos sometido a la crítica científica, donde se lo que se trata es visualizar mediante evidencias objetivas del terreno aquello que pueda demostrarse posteriormente mediante la práctica o la misma discusión de enfoque teórico. Eh, en cuanto a tu presentación, no me queda más que agradecer y felicitarte. Y bueno, quería hacer una, una consulta en cuanto a la secuencia carbonática de tu eh, donde nos han manifestado pues, que eh, uno de las evidencias de, en este caso, del de, de grupo Bucará, en cuanto al contenido de esponjas fósiles, ¿no? Si <laughs> no me equivoco, manifestaste una, una unidad, Javier, de, con esponjas, creo que era dijiste tú, en Aramachay, en la parte occidental del Perú. Sí, ¿Me escuchan? sí, sí. Sí, 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 César sí, Te digo porque en la parte, en la parte de, del cuadrángulo de Urcumayo, en la, en la parte de Junín, uh -huh. encontré una secuencia de calizas con bastantes esponjas que por su apariencia, ya que yo la vengo arrastrando desde el del subandino, la parte nororiental, eh, una, una, una textura y estructura que se me, me hacía reconocer al chambará pero en el terreno afloraba estas calizas eh, con esa apariencia que yo arrastraba como chambará, con bastantes esponjas, pero no esponjas vistas en sección delgada, sino esponjas inclusive que se veían en el terreno desarrolladas, muy bonita, pero que en la parte superior se había cortado por un sobrecurrimiento de, de rocas con, con, eh, con plantas del carbonífero del misisipiano, de eran pues... Eh, las clásicas, este, estos, este, otro del dron ¿no? De drones. Eh, es decir, que un, había habido un sobrecubrimiento bastante mayor. Pero ese cuerpo carbonático eh, aparecía, ¿no? El de un momento, ¿no? Con bastantes esponjas. Te pregunto lo siguiente: si en la parte que tú has mostrado te indicaba que era Sarayaki, perdón, Aramachai, y en la parte que yo rastraba su bandino aparentemente era el Chambará, ¿qué otro? ¿Qué otro componente me podría permitir identificar a cuál de estas eh, secuencias del Bucarat correspondería, en base a tu experiencia, Javier. Eh, gracias. Eh, realmente sí, este... las esponjas no solamente están presentes en el lado occidental, como lo vienen a hacer en el domo de Yauli, como lo vienen a hacer en la región de, de La Oroya. Uh, yo mismo confundí hace muchos años que en toda esta zona yo simplemente lo reportaba como. Como nódulos de chá. Es la verdad. Así lo reportaba como nódulo chor, hasta que posteriormente, gracias a los trabajos que vienen realizando Silvia Rosas y compañía y muchos otros como, como tú, César, hace bastantes años, ¿cómo se puede decir? Me observé un poco más a esto y realmente eran esponjas y no eran lo que yo mencionaba anteriormente. Están presentes en el lado occidental y también están presentes en el lado oriental. Uh, a lo que yo me refería era que el clásico, clásico chamba, uh, Aramachay que uno conoce es lutitas negras, con sus amonites y todo eso es solamente del lado oriental, pero en el lado occidental no está presente eso. A eso es lo que me refería, pero lo que sí, uh, cuando nosotros este, estudiamos el Aramachay, bueno, las variaciones eustáticas del nivel del mar nos van a llevar a un... ¿Cómo se puede decir si estamos muy hacia la costa o si estamos muy hacia la a un, este, plataforma externa inferior o distal profunda? Entonces, en las zonas que es poco profunda, ahí es donde hay este tipo de esponjas, sí. Ah, correcto, correcto. Muchas gracias, David. Uh -huh. Ok. Eh, ¿Alguna pregunta más, por favor, para el expositor? Adelante. Eh, si, si no hubiera más preguntas, estamos realizando en el chat. Hay una opinión de Juan Francisco. Eh, doy la razón a lo que dice... Eh, doctor Churchill Vela. Eh, luego no hay. no hay alguna otra comentario o pregunta al respecto del tema. Eh, en todo caso, agradecemos eh, la presencia de javier pablo jacay. Eh, y de esta manera, estaríamos eh, cerrando la conferencia que ha tenido a bien eh, javier. Eh, mostrarnos el día de hoy. Eh, como se comenta, siempre es importante compartir información para que se brinde esa información al debate. Es importante discutir. Agradecemos al doctor Chuchi Vela por sus comentarios, a la defensa que hizo este, Javier. Eh, yo creo de que es muy importante que entre los geólogos siempre haya esta dinámica de presentar información y que en alguna forma se genere el debate lógicamente los debates alturados, nunca todos vamos a estar sin duda este, eh, con la verdad plena pero si la demostración es objetiva y de campo bueno y se muestran y se muestran las, las imágenes hay que tomarlas en cuenta muchísimas gracias a todos eh, se agradece por parte del capítulo de ingenieros geólogos de de la de Lima eh, por su asistencia y no me queda más que eh, despedir esta conferencia brindada por Javier el día de hoy. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Hasta la próxima oportunidad. Gracias Tito, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos, que tengan buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.